Pablo, hermano, porque a veces el adiós se convierte en abrazo, desde el recuerdo que sabe unirnos, para un vuelo nuevo de lecciones, con paisajes de vida, dibujando el rostro de la esperanza y del amor. Y hoy tenemos la oportunidad de abrazarnos los enemigos y los amigos de la guerra.